Hello, hello, hello. Good evening, guys. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Can you hear me? ¿Me escuchan? Hello, teacher. Yes, I Hello. can hear you. Nice. Perfect. Hi, Carmen. Hi, Luis. Hi, Jose. Jose, how are you? It's been raining like crazy today, right? Ha estado lloviendo con todo el día. What about in Santa Ana? Has it been the same? Ha estado igual. Ha estado menos lluvioso que otros días. No ha llovido tanto. Oh, con razón llovió aquí. Usually, if it rains in Santa Ana or in the other department, it doesn't rain in Santa Ana. Por lo general, si llueve en otros departamentos, acá no pasa. All right, so I'm gonna check with you guys. Well, I'm gonna share with you primero. Le voy a compartir la pantalla y lo primero que vamos a revisar es lo que les mencionaban ahora en el chat, los del grupo de inglés corporativo, los de administrativo. ¿Okay? Si se fijan, todo lo que están en rojo son las personas que no se han conectado desde el día uno. A ustedes se les va midiendo la asistencia, ¿right? Recuerden que tienen que tener un 80% de asistencia como mínimo. Idealmente tendríamos que tener completo el 100%, pero si no, el mínimo sustentable para que el SAFOR prolongue la beca es el 80%. ¿Okay? Entonces ahí ustedes pueden ir viendo cómo van hasta ahorita. ¿Okay? Y de ahí están los que ella mencionaba, que realmente no se han conectado desde el día 1. Y más allá de que no se conectan, es que no se puede contactar administrativo con ellos. No están contestando teléfonos, no están contestando mensajes. Entonces, por eso ella pedía la asistencia de sus compañeros de trabajo por si alguien puede contactar, ¿verdad? O que si les pueden decir que se contacten. Cualquiera de los dos ayuda realmente, ¿right? Es una gran herramienta la que ustedes tienen. E incluso este grupo les mencionaba que este horario no existe en la academia. Se ha abierto específicamente para ustedes, para su grupo privado, así que saquenle provecho, que ya lo único que tienen que hacer acá es sacarle máximo provecho para usted, ¿okay? Siguiendo con eso, ahora que ya vimos, vamos a ver las tareas de la semana, ¿okay? Las tareas de la semana según la plataforma, ¿verdad? Entonces, les comparto acá. Estaríamos ya en la semana 2, así que ustedes asegúrense que van sección 2, ¿ok? Y para esta sería la tarea 6, que sería la que corresponde a la clase de ayer lunes, ¿ok? La tarea 6. Y acá nos dice, we have to unscramble the affirmative and negative statement. ¿Ok? Okay, entonces tenemos que desenredar, tenemos que ordenar estas oraciones afirmativas o negativas, según la veamos. Por ejemplo, en el número 1, ¿cómo sería según ustedes? I sleep at night. Perfect, that is correct. I sleep at night. Siguiendo la estructura que veíamos anoche para oraciones afirmativas con verbos de acción, sujeto, verbo de acción. En afirmativo, no hay más ciencia que esa, ¿verdad? Lo demás puede ser complemento. La número 2. He. ¿Cómo ordenarían esta? He works in a factory. Correct. Third person, como veíamos ayer, le agregamos una S al verbo en tercera persona, afirmativo. ¿Okay? He works in a factory. Very good. Number 3. You. You go to the cinema. Perfect, that is correct. You, sujeto, go, verbo, right? You go, sujeto, verbo, en presente afirmativo. You go to the cinema. Perfect. Number four. Esa sería ya negativa. ¿Cómo la ordenaríamos? She. She That. don't know. She does not. Oh, she doesn't speak Portuguese. Correct. She doesn't speak Portuguese. Ella no habla portugués, right?
En este caso, para negativo, veíamos ayer que la estructura era sujeto, auxiliar negativo, verbo. ¿Okay? Afirmativo es sujeto, verbo. Y en negativo es sujeto, auxiliar negativo, verbo. ¿Okay? He, she, it ocupan doesn't o does not, cualquiera de las dos. Y todos los demás sujetos ocupan don't o do o do not, ¿verdad? Y la número 5, we. Don't use computers. Excelente. We don't use computers. Y con eso ustedes estarían ya completando la tarea del día 6, que corresponde al día lunes, o sea, ayer de la semana 2. Ahora bien, se los muestro acá donde dice mostrar respuesta. Quiero que lo vean porque a veces esto lo van a ver más en alguno de los ejercicios y les va a pasar que aunque ustedes lo pongan bien, la plataforma no se los va a tomar. A veces es porque no estamos poniendo mayúsculas o estamos empezando con minúsculas o hay más de un espacio entre cada palabra o no hay punto final o no hay mayúsculas cuando se necesitan, etcétera, etcétera. Entonces, se los pongo acá para que ustedes puedan ver cómo la plataforma sí lo toma. Por si lo quieren tomar captura o foto o lo van a anotar, asegúrense de todos esos factores, desde la mayúscula, puntuación, espacios, ¿ok? Y acá incluso nos da dos versiones que la plataforma puede aceptar. Ahí ustedes prueben y la que les acepte, o si la acepta cualquiera, está perfecto, ¿ok? Pueden poner, she doesn't speak Portuguese, cerrando ahí. She doesn't speak Portuguese. ¿Ok? Que esa es exactamente la misma. Y la otra, she does not speak Portuguese, right? Esa está correcta, pero no creo que se las tome la plataforma. Lo más seguro es que le va a tomar esta, she doesn't speak, ¿okay? Porque es el que está acá. Pero ustedes prueben, vayan bien. Y en las cinco tenemos las dos, ¿verdad? Puede ser we don't use computers o puede ser we do not use computers, ¿okay? Either or, cualquiera de las dos. Revisen siempre y asegúrense que esté todo parejo. Mayúsculas, espacios, la apóstrofe. Si hay comas, también se incluyen. Si no hay, pues no. Y la puntuación final. Esos detalles los toma en cuenta la plataforma y a veces está bien la respuesta, pero no la está tomando, ¿okay? Entonces, cuando sea así, intenten de las dos versiones. Y siempre cualquier cosa, si no, definitivamente no les deja, pues ustedes me dejan saber, ¿okay? Y ahí los asisto. Entonces, esa sería la tarea 6, corresponde al día de ayer, ¿okay? La clase de hoy corresponde a la tarea 7, esa la vamos a ver mañana, ¿okay? Para los que no se habían conectado o no se pudieron conectar ayer, etcétera, recordarles que esta semana tienen las tareas de la semana en la plataforma y tienen el midterm exam, el examen intermedio, ¿okay? De medio módulo, ¿verdad? Al final del examen tienen el final exam y ahorita con la segunda semana tienen el midterm. ¿Okay? También no se preocupen, lo podemos resolver el viernes, lo podemos ver antes de irnos y en la semana vamos haciendo las tareas para que todo quede. Si usted para el viernes no lo ha hecho, el viernes tenemos para hacerlo y sábado más tardar, ¿ok? Para que lo suban y actualicemos. ¿Okay? Eso sería todo con respecto a la plataforma. ¿Okay? Si usted está teniendo algún problema para ingresar o algo ahí, siempre déjenos saber para poderles ayudar. ¿Okay? Now, continuing with this. Les voy a compartir la presentación en este momento. Veíamos ayer algunos de los escenarios donde se ocupa simple present. Yo les decía, para hablar de hábitos, para hablar de cosas que siempre son ciertas, para hablar de situaciones permanentes, para hablar de situaciones cortas pasando en el momento, para dar opiniones. I think that the Barbie movie is overrated, right? Etcétera. Para dar opiniones, simple present. Para dar instrucciones, para decirle el paso a paso de algo a alguien, también. Para hacer descripciones, también ocupo simple present, ¿verdad? For example, my father is a very tall man. He has
dark skin and curly hair. He has brown eyes and he's around 180 pounds, right? Simple present para hacer descripciones de personas y de todo tipo de cosas, ¿verdad? Si quiero hablar, por ejemplo, de una película, ¿de qué se trata esta película? Yo lo puedo hacer en simple present. O si quiero hablar de un libro, este libro tal y tal, lo cuento en simple present. Entonces, los escenarios donde ustedes lo pueden ocupar son bastantes, son bien amplios. ¿Ok? Vamos a ver algunos de ellos poco a poco. Necesito tres voluntarios para leer acá. Cada uno va a leer un número y los ejemplos. Un número y los ejemplos. ¿Ok? Ocupamos tres voluntarios. We need three volunteers. No lo van a leer ahorita. Luis, nos ayuda. Thank you. Luis nos ayuda con el 1. Eric nos ayuda con el punto 2, por favor. Y Jonathan, si por favor nos ayuda con el 3. ¿Ok? We use the present simple when something is generally or always true. People need food. It snows in winter here. Two and two make four. Thank you. Ok, para hablar de cosas que generalmente son ciertas. La gente necesita comida, right? Acá nieva en invierno. No acá, en otros países. Dos y dos son cuatro, right? Two and two make four. Okay. Right now we are in class, right? Number two. Edit, please. Similarly. Similarly, we need to use this tense for a situation that we think is more or less permanent. See the present continuous for temporary situation. Where do you live? She works in a bank. I don't like mushroom. Very good. So similarly, we use simple present to speak of a situation we think is more or less permanent, okay? Si una situación es permanente, hasta cierto punto podemos usar presente para hablar. Por ejemplo, Oswaldo, where do you live? Y Oswaldo, ah, I live in here and here, ¿verdad? O me puede decir, pero si Oswaldo sabe que se va a mudar ya pronto, por lo general la gente menciona mejor el lugar que se va a mudar. Pero si es algo permanente o bastante tiempo, me quedo con simple present para dar. ¿Okay? Vamos con la número 3. The next use is for habits or things that we do Regularly. regularly. We often use adverb or Frequency. such as often, always, and sometimes. In case, as well as expression like every Sunday or twice a month. See the present continue for new temporary or Annoying. habit. I play tennis every Tuesday. I don't travel very often. Perfect, thank you. Otro de los usos más comunes para simple present es para hablar de cosas que hacemos con regularidad, right? Often quiere decir con frecuencia, que okay? Often, con frecuencia, right? Y podemos, por lo general, cuando queremos hablar de ese tipo de cosas, ocupamos los adverbios de frecuencia, que ya los vamos a ver más noche, ¿ok? Pero ahí tenemos unos cuantos. Often, con frecuencia. Always, que sería siempre, siempre. Sometimes, a veces. Right? O podemos ir con palabras de tiempo. No frecuenciado, sino expresiones de tiempo. Por ejemplo, cada domingo, every Sunday. Twice a month, dos veces al mes. ¿Okay? Etcétera. Son como algunos de los que podemos utilizar. Entonces, ahí veíamos la estructura que ayer estábamos practicando para oraciones afirmativas, sujeto, verbo, lo demás es complemento. Si es tercera persona, le agrego es. ¿Okay? Y para el negativo, tengo sujeto, auxiliar negativo, verbo. Acá, si es tercera persona, es does not o doesn't. O si es todos los demás sujetos, puede ser do not o puede ser don't. Ustedes escogen. Okay. Y luego,
Where is it? One moment. ¿Dónde está mi? Ah, aquí está. One moment. Tenemos unos cuantos lecturas acá. Si nos ayuda Oswaldo con la número uno, por favor. Nos ayuda leyendo la uno. Carmen nos ayuda con la dos, por favor. And if possible, veamos. Y César nos ayuda con la tres, ¿ok? Vamos, Oswaldo, pues. My name is Johnny Johnson. I am 45 years old and I am a pilot. I work in American Airlines and I wake up early every day so I don't have any free time. I work from Monday to Friday and I rest on Saturday and Sunday. I like my job, but I don't see my family very often, so I miss them. miss them. I miss them. Perfect. Very fluent, Oswaldo. Thank you. Number two, please. My name is Bob Bean. I am 38 years old and I am an architect. I live in Miami and I have my own business. I have a great team and we work very hard. In my job, I draw design, I write plans, and then we build buildings. I don't have wife, but I have a pretty girlfriend and we like to go out and have a dinner and have dinner. Okay, thank you. Very good. Number three. My name is Sally Sesam. I am 48 years old and I am a math teacher. I work in high school because I like teenager. I am married and I have two girls. I work just 3 days during the week, so I have to wake up early and I have a lot of free time. So I take care of my family and sometimes I'm playing video games. All right, perfect, very good. Okay, tomen como base esas tres lecturas que tienen ahí. Y si se fijan, cada uno de ellos está hablando en primera persona. Okay, mi nombre es Sal, tengo tantos años de edad, trabajo aquí, hago esto, no hago lo otro, me gusta esto, no me gusta lo otro. Y ocupan simple present, full simple present. Tanto verbos de acción como verbo to be. Por ejemplo, my name is Bob Dean, verbo to be. I am 38 years old, verbo to be. Y luego, verbos de acción. I draw designs. We work very hard. I live in Miami. Negatives. I don't have a wife, right? Etc. Entonces, si se fijan, full simple present. Cada uno de estos párrafos está en simple present por completo. Utilizando las estructuras que justo ustedes acaban de ver. ¿Ok? Affirmative, negative, verbo to be. Affirmative, negative, verbo de acción. ¿Ok? Y en primera persona. Entonces, lo que van a hacer a continuación es que van a entrar a las salas y van a crear dos. Van a crear dos como estas que están viendo aquí en pantalla. ¿Okay? Van a ponerle un nombre ficticio a uno y un nombre ficticio a otro y les van a crear todo y lo van a leer en primera persona, como si fuera cada uno de ustedes. ¿Okay? Ahorita no quiero que compartan sus vidas específicas, tenemos un ejercicio más adelante, así que ahorita van a crear como avatares, ¿verdad? Y lo van a hacer tal y como lo están viendo en pantalla, con diferentes versiones. Cada uno de la sala tiene que tener uno, del que va a leer como si fuera él o ella, ¿okay? Asegúrense que sea creativo. Fíjense que acá estos párrafos no son cortitos, tienen bastante información condensada. Traten de hacerlo de la misma manera. Y váyanse apoyando, creando la historia de cada uno. Y luego lo repasan, lo verifican, que está todo bien. Y regresamos a la sala. Van a tener 15 minutos para esta actividad. ¿Ok? Pueden ingresar ahora a la sala. Tienen 15 minutos para irlo haciendo. Ingresamos a las salas, por favor, para empezar a trabajar. Tienen 15 minutos.
Sí, me confirma si se puede unir a la sala. Carmencita la está esperando ahí. ¿Me confirmas así, por favor? Hello. Carmen, la voy a pasar a otra sala porque usted le tocaba con Cecilia, pero ella no contesta. Así que la voy a cambiar de sala, oiga. Está bien, Ya le va a llegar la notificación. de acuerdo.
Hello. Me confirman si pudieron terminar la actividad o necesitan más tiempo. Si necesitan, también me pueden decir. Yo sí traté de escribir lo más que pude. Ok. ¿Y los demás? Yo sí terminé. Ok. Perfecto. Necesito 5 minutitos. O 4. Ok. Vaya, entonces les vamos a dar 5 minutos. 3. Sí, va por bloques. Les voy a dar 5 minutos. Los que ya terminaron, traten de practicarlo. Ok. Solo como para que pasen los 5 minutos. Les voy a abrir las salas ahorita y tienen 5 minutos, Zulma, para que puedan completarlo. Pueden regresar a la sala si lo necesitan para mientras. Eric, usted estaba trabajando con Zulma, ¿verdad? Yeah, sí, yes, teacher, con Zulma. Va a ingresar a la sala para terminar de ayudarla. Sí, sí. Ok, pero me lo voy a mover, pero no acepta todavía porque lo voy a Va. mover a la 2. Ahora, Eric, por si ya necesita ayuda, porfa.
Okay, estamos todos de regreso. Perfect. All right, let's start. Let's begin. Vamos a iniciar con la sala 1. Vamos a escuchar las historias de César y de Josué. Soy Jonathan. Adelante. Ok, voy a leer la mía, no se van a reír. Perfecto. Prohibido. My name is Forrest, Forrest Gump. I am 4 years old, and I am a ship captain. I live in Alabama, and I have my own business. In my company, every people work very hard. The best worker is Dan. I have many sheep. All have the same name, Jenny, the most beautiful girl of the world. I love Jenny. All right, Jonathan. I like it. Very, very fluent. You use simple present, and you use verb to be as well in present. Action verb and simple present. Faltó incluir negatives, pero lo que usamos hasta ahorita estuvo perfecto, así que buen trabajo, Jonathan. Thank you. Vamos a escuchar a César ahora. Hello, how are you? My name is Carlos Saldaña. I am 30 years old. I am the new employer of the company. It is a pleasure for me to meet you. I live near the city. Okay. César se quedó en mute, cerró el micrófono. Hola, sí, ya estuvo. Ok, repitámoslo, César, por favor. Hello, how are you? My name is Carlos Saldaña. I am 30 years old. I am the new employer of the company. It is a pleasure for me to meet you. I live near the city. Ok. También faltaron negatives ahí. Y de hecho, esa era la idea de ponerlos en la sala juntos para que ustedes se fueran apoyando. Cada uno lo hicieran entre ambos y decidieran, vaya, yo leo este, yo leo este, right? Pero está bien. Hicieron simple present, affirmative, verb to be, and action verb. Y eso sí lo utilizaron como perfection. Así que, very good job, César. Jonathan, thank you. Vamos a escuchar a la sala 2 entonces. Tenemos a Eric y a Zulma. Ready, Zulma. Ready. ¿Comienzo ¿Vas yo? A hacer usted primero? Sí. Sí, sí. Okay. My name is Pedro Pérez. I am 30 years old. And I am a salesperson. I work in super mall. And I wake up early the days of week, so I don't have time to go out for a walk. I don't work on weekend. I play volleyball on weekend. I don't like my job because I don't a real social butterfly. Okay, vamos con Zulma. Me va a costar un poco porque me perdí de algunas cosas estos días, ¿verdad? Ok, no se preocupe, vamos. Ok. My name is Rosemary. I am 25 years old. And I am doctor working hospital. I am married and I have boys in germs. I have a night shift, so I don't get up early as well. I day with my family. I do not like it to cook, but I can make it bread. No sé si lo pronuncio bien. Yes. I can make bread. So yes. Yes, Wilma, thank you. Eric, very good job. Simple present in all the statements. Zulma, thank you for trying. Muy buen trabajo, Zulma, también. Así que gracias.
Vamos a continuación Thank a you. escuchar a la sala 4. Tenemos a Carmen, a Luis y a Oswaldo. Okay. Hi. Voy a empezar yo. Okay. Hello, my name is Ernest Ramirez. I am 58 years old. I am an engineer. I work in a cement construction and I visit the projects of the company. My work is the supervisor. I work in the office the days Monday and Saturday. From Tuesday at Friday, visit each project. I like my job because visit different places and each project have a his difficult and I try to solve them. This is my job. Bien, vamos con Carmen o Luis. Voy yo. Hello, my name is Dave Dodson. I'm 30 years old and I am military. I live in Guatemala and I have my own business. I have an amazing family. They are my most important people. Every time to share with them. But when my job is less, I spend all my time with my wife and my kids. I always try to give them a surprise when I come to my home or we go out for them. All right. Y vamos con Luis, por favor. Luis, tiene el micrófono cerrado. Iba a participar Luis. ¿O no? Sí, sí, yo creo que sí, porque algo escribimos. Ok. Luis, tiene el micrófono cerrado. ¿Nos confirma si va a participar Luis? Ok, a lo mejor se levantó porque no me parece que esté ahí. Oh, sí está conectado, pero no me contesta. Ok. So very good job, Oswaldo, Carmen. Those were very fluent. And also you used all the different aspects that we were talking in simple present. Verb to be, action verbs, right? So perfect. Very good job. Thank you. Room number 4. Ok, a continuación, vamos a ver el manual. Students manual. Comparto la pantalla. Ok. Y acá tenemos 2, 4, 6 different job positions. Okay. Dentro de una empresa hay múltiples posiciones, right? Diferentes plazas. Okay. Que es lo que se llama position, las plazas. Okay. Dependiendo de la, como del rubro, ¿no? Esos son algunos como generales. Por ejemplo, bookkeeper. Okay. Bookkeeper, refiriéndose por lo general a alguien que lleva como el contador, el bookkeeper, right? Que lleva los financials, cosas así. Okay. También está el financial analyst, que va también de la mano ahí, el analista financiero. Tenemos human resource specialist, right? Que es la persona de recursos humanos, que es Human Resource Specialist. Luego tenemos la de Digital Marketing Manager, que es por lo general lo que tienen que ver con el mercadeo, right? Todo tipo, las redes sociales, ventas en línea, Digital Marketing, que ¿okay? Ese es el manager. Otra posición que es frecuente es Insurance Agent, agente de seguros, right? Insurance Agent. Y también bastante frecuente en todas las empresas, software engineer, el ingeniero en sistemas, right? Entonces, cada uno de ustedes va a leer una de las descripciones y me va a decir cuál de estas positions creen corresponde a la descripción. Por ejemplo, tenemos la número 4. Create and advertise the company over social media. ¿Cuál creen que es? Yo diría que es la letra D.
Digital Marketing Manager. Marketing. Correct. Vamos a ver entonces la número uno. Keep track of the financial account of company. That's a bookkeeper. Correct. That's a bookkeeper. Específicamente porque financial analyst. Sería en este caso bookkeeper porque, porque dice que lleva el récord. Bookkeeper es el que lleva los libros. Entonces va de la mano, right? Vamos con la número dos. Help people and businesses manage their finances. Okay. Esta le ayuda a la gente y a los negocios a manejar sus finanzas. Financial analyst. Ok, puede ser financial analyst. Vamos con la tres. Know the policies, las políticas. Policies son las políticas de la empresa, right? Know the policies and regulations involved in the management of employees. Sabe las políticas y regulaciones que tienen que ver con el manejo de empleados. Human resource. Yes, that is correct. Human resource specialist. La cuatro ya habíamos dicho el digital marketing manager. Digital marketing. And number five, help people and companies against financial loss and manage risk. Okay. La ayuda a la... Yes, correct. That's the insurance agent. And number six, design and develop different softwares. Bastante obvio, right? The software engineer. Okay. Entonces, si se fijan, cada uno de estos es como que dijera, I am a financial analyst, ¿verdad? Si yo le dijera, I am a financial analyst, y ustedes me dicen, what does a financial analyst do? Well, I help people and I help businesses to manage their finances, okay? I also keep track of the trends, economic trends, and I advise people, right? I analyze the market and I let people know the transactions, etc., right? Describo todo lo que yo hago dentro de mi posición, right? Que conlleva mi posición, okay? Entonces, tenemos este otro ejercicio. Está acá, que es de desenredar la oración, ¿ok? Y para este mismo escenario, tenemos affirmative sentences o negative sentences. Y tenemos esto, ¿ok? Number one, nos dice, desenredar las oraciones con las palabras brindadas, usando el presente simple, ¿ok? Entonces dice, sujeto, identificamos el sujeto, they. ¿Cuál es el verbo? Keep. Yeah, they keep track of financial of companies financial account. They keep track of companies financial account. Okay, very good. La número dos. Esta es negativa. Acá está el sujeto. Ordenemos. We don't advertise the company on internet. Correct. We don't advertise the company on the internet, right? Number three. I take notes. I take notes every day in the meeting. Correct. I take notes every day in the meeting, right? Number four. Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. Correct. Carlos and Mauricio, they answered the phone at the reception. Carlos and Mauricio answered the phone at the reception. Okay. Perfect. Ok, teniendo eso en cuenta, tenemos la actividad acá. Complete and practice the conversation with a new classmate using your own name and information in the guide. A continuación van a entrar a las salas y van a hacer una conversación en la que uno le pregunta al otro, lo entrevista, es una entrevista sobre su trabajo. Y usted, cuéntenos de usted, qué es, a qué se dedica, dónde vive, sus hobbies, etc. De ahí, la pregunta importante de la entrevista, ¿qué hace? ¿De qué se dedica? What do you do? Y entonces la otra persona, I am an accountant, or I am a counselor, or I am a doctor, etc. Lo que sea.
Y, le va, y la otra persona, como es conversación, la otra persona, oh, that's really interesting. Oh, I didn't know that. Siempre es importante una conversación, no solo pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, incluir comentarios, frases que lo hagan sonar a conversación y no cuestionario, ¿verdad? Ok, for example, what do you do? Jonathan y Jonathan, oh, I am a software engineer. Really, that sounds very interesting. What do you do? What does a software engineer do? Y Jonathan empieza, well, first thing I have to do this and this. Sometimes I do that and that. Y Jonathan puede describir lo que hace en su día a día, las cosas que las tareas que le toca hacer como software engineer, un ejemplo, ¿verdad? Y luego viceversa, Jonathan me va a preguntar a mí. Eso es lo que van a hacer ustedes en la sala a continuación, ¿ok? Entonces, cuando regresemos, van a hacer exactamente lo mismo, pero ya con todos compañeros acá, ¿ok? La conversación la van a practicar en la sala, la preparan, la practican y ya la presentan entre los dos, ¿ok? Tiene que ser lo más fluida posible, incluyan preguntas negativas, oraciones afirmativas y negativas, ¿ok? Mismo ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo que les daba, Jonathan me dice, ok, I have to prepare the programs in the company, etc. Yo, oh, really? And do you have to do Facebook for the company? Y Jonathan, no, I don't do that. That part is for marketing, okay? Y entonces me explico, right? Háganlo lo más fluido posible. Pregunten lo más que puedan dentro del campo de qué hace la otra persona, a qué se dedica. Háganle preguntas o detalles sobre su ocupación o sus tareas para que fluya la conversación. ¿Cuánto tiempo, teacher? Van a tener 15 minutos para eso porque son los dos. Uno va a preguntarle al otro, cuando termine la entrevista, cambien y usted se la hace a la otra persona. ¿Ok? Y Okay. luego le presentan acá. ¿Verdad? Todo, déjenme abrirles la sala, solo un momento. Quiero ver. Solo vamos a mirar a alguien ahí. Solo un momento. Ok, ahora están abiertas las salas a partir de este momento. Tienen 15 minutos para irse entrevistando. Si hay tres personas en la sala, uno entrevista al otro y así en círculo. Pueden ingresar ahora.
Okay, we're back. And we're going to start with room number two. Vamos a escuchar a la sala dos primero, okay? Tenemos acá a Carmen, César y Eric Guzmán. Adelante. Carmen, César, Eric. César. César, inicia. Hi Eric, how are you? Where are you doing at work? Hi César, I done very well at work. What about you? I do very well. Hi Carmen. How are you doing at work? Hey Eric, well, I have a lot of job today. Do any of you have plans for the weekend? I don't have planes, but I would like to go to the mountain. That's great. It's a cool plan. What about you, Eric? I wake up late and just watch TV all day long. It's a nice way to spend your weekend too. And you, Carmen, any plan? Yes, I want to go to the cinema and go to the shopping. Finish. All right. Now let me check. I didn't see much of negative sentences. No escuché muchas oraciones en negativo, pero la idea era que incorporaran de todo. Pero lo que hicieron hasta ahorita estuvo bien. La actividad era que tenían que describir las actividades del trabajo, como de su posición dentro del trabajo. Faltó esa parte, pero la conversación fue fluida, ocuparon simple present, las estructuras estuvieron bien manejadas. Así que al final del día eso es lo que a mí me interesa, ver que los alumnos estén manejando las estructuras y poco a poco van conversando más, ¿ok? Así que muy buen trabajo a las dos. Thank you, Carmen, César, Eric. All right, vamos a escuchar a la sala 3. Tenemos a Luis Escarate y Zulma Evangelina, por favor. Hello, my name is Luis and I will interview with you. What is your name? Hello, Luis. My name is Rosemary. Rosemary, where do you live? I How is Candelaria, Rosemary? Quite many people. Candelaria is a small city. Yes, it is a small city. And what is your job, Rosemary? I am doctor. I work in the hospital. And do you like your work in the hospital? No, I don't like it because many work. Okay, since Rosemary. Okay. Finish. All right, I love it. You were using affirmatives and negatives in this sentence. It sounded like a real job interview, right? Perfect, Luis Zulma, very good job. Thank you. Vamos ahora con la sala 4 y vamos a escuchar a Josué y a Oswaldo, por favor. Okay. Okay. Hello, mister. When do Hi, you work? I work in a hospital. Are you a doctor? No, I don't know a doctor. I am a count. And what do you work? When do you work, Mr. Jonathan? I work since my house. It's very easy you work. I'm a software engineer. Okay. I work for a different company. Okay. It's possible I need the one design. Of course. Okay. For your house?
It's really I walk 7 blocks every day in the morning and in the afternoon. I make an exercise every day. Oh, it's great. Hey, mister, I need to go to my job, but I'm very late. See you. Okay, bye. Have a good day. Hey. Very good job. That conversation was very fluent. You were using the different forms of the verb to be and action verb in simple present. Así que very good job. Solo ojo con una sola vez escuché que Edwin le dijo, are you? Y dijo, no, I don't. Es no, I am not. ¿Verdad? La pregunta es con verbo to be, la respuesta es igual. ¿Okay? Fuera de eso, todo on point. Very good job, Osvaldo. Very fluent conversation. Okay. So listen, you guys. Right now, le voy a pasar asistencia antes que lo olvide. Please be ready to stay here or present when you listen to your name. Escuchen su nombre, por favor. Okay. Alma Yanet Martínez. Armi Skinidia. Carlos Eduardo García. César Heriberto Roca. Present. Thank you. César Omar Serna. Cruz del Carmen Hernández. Present. Thank you. Doris Cecilia Lima. Eric Rogelio Guzmán. Here. Thank you. José Mauricio Martínez. Josué Jonathan Roca. Present. Thank you. Luis Enrique Escarate. Present. Thank you. Melissa Lizeth Álvarez. Oswaldo Ernesto Salguero. Present. Thank you. Hulda Lizeth Boyan. William Ernesto Magaña. Zulma Evangelina Magaña. And Zulma Noemí Linares. Present. Thank you. Very good. Just one moment. And now I'm going to share my screen. Voy a compartir mi pantalla. Un momento. Just a moment. Acá. All right. Hasta ahorita hemos estado viendo affirmative verb to be, affirmative action verb, negative verb to be, negative action verb. Okay. So now we're going to be, y ya habíamos visto la semana pasada, yes or no questions with the verb to be explicitly, right? Habíamos visto preguntas de sí o no exclusivamente con el verbo ser o estar, with the verb to be. No habíamos visto preguntas de sí o no utilizando verbos de acción, ¿ok? Vamos a ver eso un poquito más adelante. Les quiero presentar los adverbs of frequency que les mencionaba al principio, que son algunos de los que pueden utilizar ustedes con simple present. Ojo, los frequency adverbs o adverbs of frequency, ustedes los pueden utilizar en cualquier tiempo gramatical. No son exclusivos de simple present, pero acá es donde los empezamos a utilizar, right? Más adelante ustedes los pueden utilizar en pasado, en tiempos perfectos, en futuro, right? Va a depender mucho del contexto. Ahorita tenemos un ejemplo, right? Y acá ven el porcentaje, como hablando de frecuencia. Por ejemplo, si yo digo always, 100%, o sea, siempre. Always, siempre. Usually es usualmente, seguido, ¿no? Bastante frecuente. Usually es el 90% de las veces. Algo que pasa comúnmente, bien, bien frecuentemente. Luego tenemos normally, generally. Cualquiera de las dos son lo mismo. Equivale a con bastante frecuencia, pero no es siempre, siempre. ¿Okay? Tenemos often o frequently. ¿Okay? Con frecuencia o frecuentemente. Que es seguido, pero no es tan seguido como usually. Usually es casi que siempre. Right? Luego tenemos sometimes, a veces, o sea, puede sí, puede no, a veces, right? 50%. Occasionally,
O sea, ocasionalmente ya dice que no es algo que pasa con frecuencia, right? Seldom, seldom es como poquísimas veces, ¿no? Muy pocas veces, rara vez. Y seldom anda en la misma categoría de hardly ever o rarely. Raramente, rara vez, difícilmente, right? Seldom, hardly ever o rarely, cualquiera de esas tres, usted está diciendo que es bien poquita la frecuencia. Y luego está never, ¿ok? Never. Básicamente nunca, nunca pasa. Tenemos el ejemplo acá, tenemos dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Ocupamos cuatro voluntarios. Cuatro voluntarios, cada uno lee dos, 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 y la última persona lee tres. ¿Ok? Volunteers to read. Voluntarios para leer los ejemplos, veamos. Ay, teacher. Ok, Eric, ¿nos ayuda con los primeros dos, por favor? César Heriberto nos ayuda con número 3 y número 4. Oswaldo, si Sí. es posible, nos ayuda con el 5 y el 6, por favor. Y Carmen nos ayuda con los últimos 3, por favor. Iniciamos, Eric. Always study after class. I Perfecto. usually walk to work. You, usually. Usually. I usually walk to work. Okay. In 3 and 4. I normally get good mark. Thank I you. often read in bed at night. Perfect. Next. I sometimes wait a moment. Think. I sometimes sign in the shower. I occasionally go to bed late. Thank you, Carmen. I seldom put salt on my food. I hardly ever get hungry. Vegetarians never eat meat. Correct. Oh, never ya es negativo. Nunca, cero. Entonces, no la ocupo en una oración negativa. Por ejemplo, I don't never no se puede. Tengo que decir I never. La oración va a ser afirmativa porque never está haciendo la versión de negativo. I never eat pupusas. Okay. Then we have the structure. Tenemos la estructura. Ustedes ya saben, sujeto, verbo, cuando estoy hablando en afirmativo, ¿verdad? Cuando yo quiero incorporar un adverbio de frecuencia, lo voy a incorporar por lo general antes del verbo. Fíjense acá, sujeto, adverbio, verbo. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo. Entonces, esa es mi estructura con verbos de acción, exclusivamente, específicamente con verbos de acción, ¿ve? Go, sing, read, get food, walk, study. Todos esos son verbos de acción. Entonces, si voy a hablar con verbos de acción, voy a poner el sujeto, luego uno de los frequency adverbs y luego el verbo. I never eat pupusas. I sometimes eat cereal in the morning. I always drink coffee in the morning, etc. ¿Right? Siempre va a ir antes del verbo. ¿Cuándo es el verbo de acción? La oración. Pero si voy a hablar con el verbo to be, ser o estar, primero va a ir el verbo to be y después va a ir el adverbio de frecuencia. Ojo, esta parte bien importante. ¿Okay? Si hablo con verbo to be, primero es el sujeto, verbo to be. Después el adverbio de frecuencia. He always is happy. No. He is always happy. I always am busy. No. I am always busy. Verbo to be va antes de frequency adverb. Verbos de acción van después del frequency adverb. Okay. Ojo con esa parte. And now we have some examples. Okay. We're going to complete the sentences in present affirmative. Ok, tenemos el ejemplo. My mom sleeps. Sé que aquí está el verbo que voy a usar. Yo sé que le agrego la S porque es tercera persona, she. My mom sleeps early every day. Ok, veamos. Number one, I always. Terminen la oración ustedes. Listen.
Yes, I always listen to music in the morning. Number two, we have. Yes, we have pink shirts at home. Number three, Kate and Cynthia likes that TV show. Sin eso, like. Kate and Cynthia is they, rural they. Oh, yeah. Kate and Cynthia like that TV show. Number four, I never watch TV. Exactly. Ahí no le cambio nada. Number five, we tal cual. We want something to eat now. Number six, she likes. Exactly. Tercera persona le agrego eso. She likes black t-shirt. My sister has. Tercera persona de have is has. My sister has. A new pair of jeans. Correct. Number eight, he needs. He needs. A new uniform. Correct. My brother likes to go shopping at the mall. Ernesto plays video games every day. Correct. Ernesto plays video games every day. Okay. So now we were checking. Tenemos acá los frequency adverbs, ¿ok? Entonces, con los frequency adverbs, lo que van a hacer a continuación es que van a hacer una conversación, ¿ok? Van a hacer una conversación. El escenario ustedes lo ponen, no tiene que ser necesariamente del trabajo, como la anterior, porque era ubicada en tu trabajo, qué hacen en tu trabajo, etc. Puede ser cualquier tema. Lo que sí es de requisito es que ocupen tantos frequency adverbs como puedan. Incorpórenlos, ¿ok? For example, Miss, what do you do on Saturday? Well, actually, on Saturdays, I never have plans. On Saturdays, I never have plans because I always think that I'm going to go out. Sometimes it happens, but other times it doesn't happen. I don't go out. Usually, I have to wake up very early on Saturdays because I have to feed my rabbit. I have a rabbit, it's my pet. So usually, I have to wake up very early every day. It doesn't matter if it's Monday or Saturday. I wake up very early to feed my rabbit. And then I have to do the chores, do the breakfast, then take a shower, clean the house, etc. Saturdays are busy days for me. What about you? Oh, well, actually, I never have to wake up early on Saturdays because I don't have pets and I don't have kids, etc. Right? Y van conversando. Van conversando. La idea es que fluya. No quiero que haya esos como espacios entre uno y otro. Traten, si ustedes terminan la conversación rápido, traten de practicarla, o si no, pidan tiempo y la practican. La idea es que cuando ustedes ya regresen aquí a la sesión, su conversación vaya lo más fluida posible, ¿ok? Así ustedes se van acostumbrando a no pausar, ¿all right? Único requisito, obviamente estamos hablando en simple present, único requisito es que incorporen tantos frequency adverbs como puedan en su conversación, ¿ok? Para que los puedan practicar de lleno. Las salas van a abrirse en este momento. Give me one moment. Solo vamos a mover a una persona. ¿Quién se desconectó de mi clase? Me falta alguien. Eric. Ah, no, Eric, aquí está. El Inge Roca. Okay. Correct. All right. Las salas están abiertas a partir de este momento. Tienen 10 minutos para crear su conversación. Si necesitan más cuando regresemos, ustedes me dicen, no hay problema. Pero ahorita tenemos 10 minutos para esta práctica. Okay. Pueden ingresar a las salas.
Okay, now, listo, ya estamos de regreso. All right, let's hear the conversation for room number one. Escuchamos la conversación de la sala uno. Tenemos a Carmen Hernández y a Zulma Evangelina. Go ahead, please. Okay. Hello, Zulma. How are you? Hello, Carmen. I'm fine. And you? I'm fine, too. Have you any plan for tomorrow? Yes, I want to go you shopping at mall. Okay, how often you go to shopping? I sometimes. Oh, I it's go great. To shopping. Okay, it's great. I usually go to supermarket to buy groceries. I seldom go to supermarket. I prefer fast food because rarely ever have time to cook. Oh, that's bad. Do you have a lot of job? Yes, always busy. Why my you? Okay, finish. Very good. I love it. You use the verb, you use it a lot. And you use them correctly. Muy buen trabajo, sala 1. Carmen and Zulma, thank you. Vamos a escuchar a la sala 2, César Heriberto y Luis Estarate, por favor. Hello, César. What is time when you come back to your home? Hello, Luis. I usually come back at 5 p.m. And you? Usually, I come back to my home at 5 p.m. too, but never come back at 4 p.m. What did you do in your house? Always I watch TV and often I relax with my family in the park. And in your case, Cesar? Oh, really? I go at church and later we to the dinner. Okay. And in the morning, what is your usually routine? I usually wake up at 5 p.m. And you? I sometimes wake up at 5:30, but always I wake up at 6 a.m. Okay, Luis, bye. Bye. Perfect, very good, César, Luis. And was very fluent? And you incorporated adverbs of frequency correctly. Así que muy buen trabajo también. Thank you. Vamos a escuchar a continuación en la sala 4. Tenemos a Eric Guzmán y a Oswaldo Salguero. Okay. Ready. Hi, Eric. What do you do every Sunday? Hi, Oswaldo. I normally wake up late. Ah, it's great. And you go to the church on Sunday? Ah, okay, yes. I go to the church with my wife every Sunday at 10 a.m. Eric, do you cook a lunch in do you cook a lunch in the weekend? I sometimes cook weekend. Ah, in my case, never cook in the dinner. Because with my family, go to the pupusas out of home. It's normally out every Sunday. Thanks. I often watch TV with my family on Sunday night. Okay. It's a good. Bye. Bye. Perfect. Good job. Thank you, Eric and Oswaldo. I like that you were very fluent, that conversation, very fluent.
no hubo pausas o así como pausas de muletilla, right? Así que no hubo estos espacios, muy buen trabajo. Y también incorporando los adverbs of frequency, como se hace, right? Very good job, everyone. Muy buena práctica para esta noche. That was really good. Les voy a pasar asistencia una vez más. Please be ready when you listen to your name. Vamos con Alma Janet Martínez, Armi Esquini Díaz, Carlos Eduardo García, César Heriberto Roca. Present. Thank you. César Omar Serna. Cruz del Carmen Hernández. Present. Thank you. Doris Cecilia Lima. Eric Rogelio Guzmán. Here. Thank you, Eric. José Mauricio Martínez. José Jonathan Roca. Luis Enrique Escarate. Present. Thank you. Melissa Elizabeth Álvarez. Oswaldo Ernesto Salguero. Here. Thank you. Olga Lizeth Boyal. William Ernesto Magaña. Surma Evangelina Magaña. Y Surma Noemí Linares. Thank you, Surma. All right. That's gonna be it for tonight. Eso es todo por esta noche. Si alguien se quiere quedar a asesoría, pues me deja saber. Son 10 minutos solamente para que el alumno nos diga si necesita reforzar algún tema, si hay algo que no se entendió en la clase, o para comentarnos, ¿ok? Si no, se pueden desconectar. Y los veo el día de mañana. Que tengan un buen día. Take care, everyone. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Descansen. Have a good night, teacher. Thank you. You too.